cada vez que tengo un nuevo invitado, lo que trato de hacer es que la gente sepa un poco, o tú le puedas contar a la gente cómo es que nosotros nos conocemos. Bueno, yo te conocí antes que tú, que nos presentaran, porque descubrí tu programa Sin Esmero y era de los gatos que entraban a escuchar esos reviews de tres fumones que le sacaban la miércoles a cualquier película, sobre todo las nacionales, y ni siquiera las veía, pero ya me daban risa y incluso hasta me daba curiosidad por ir a verlas por eso. Pero tu voz me era particular. Y recuerdo que un día, la tuya y la de Hugo. Claro. Y cuando entré a trabajar a Movistar Música, hacía poco que ustedes en Sin Esmero ya aparecían con sus caras. Ya hacían, digamos, ya se filmaban, porque en principio era audio. Claro, tú eras de los que seguían las reviews de Sin Esmero recontra old Totalmente. school, donde Totalmente. eran algunas imágenes y Ajá. definitivamente voces de tres Es pastrulos. que no sé ni siquiera cómo llegué a tu página, pero y mientras que yo chambeaba, hacía cosas en la computadora, hacía música, tenía tu ventana abierta y escuchaba. Como no tenía que verlos porque era audio nada más, los escuchaba. Pero de rato me enganchaba y me reía y decía, ¿están locos? ¿Qué cosa? ¿Quién hace un programa así? Claro. Y nos dedicamos a ver películas como El Buen Pedro, El Pequeño Seductor. Todas, todas. Entonces, y de Una vez tú me ahí. contaste que incluso se lo comentaste a tu esposa. Se lo comenté. No, salí, o sea, porque estaba en la casa y me quedé súper enganchado con el review de una película Ajá. y no quería dejarlo a medias. Entonces viene mi esposa y me dice, no, tenemos que irnos, acompáñame a hacer esto y el otro. Y le dije, ya, ok. Le digo, pero déjame a mí escuchar lo que yo quiero en el carro. Y puse La el review. canal y empecé a escuchar en el carro y mi esposa me dice, ¿qué estás escuchando? Le digo, no tengo la menor idea, pero estos tipos no sé qué fuman, pero son un cae de risa. Y se quedó escuchando y al rato se empezó a cagar de la risa. Y pues me dijo, ¿qué le pasa a estos jóvenes? Y ahí nos quedamos. Y de ahí fui al estudio de un amigo, donde también chambeamos, y él me dice, ¿has visto a estos compadres? Le digo, sí, yo los sigo. Pues amigo, dime que no, es un cae de la risa. Le digo, sí. Y Claro. me dice, tienen toda la razón. Le digo, no lo sé, seguramente sí, porque no, hay películas como que no hay que verlas como para saber de qué se Claro, tú trata, ¿no? intuías. Y bueno, de ahí nos encontramos en Movistar Música. Y ahí ya, bueno, conversando nos dimos cuenta que ustedes eran, bueno, tanto tú como Hugo, pero Hugo lo saqué por la voz, porque Claro. Hugo estaba hablando y le dije, tu voz me es súper Hugo me familiar. contó, claro, Hugo estaba en la. Hugo, que es el creador de Sin Esmero, él estuvo en. Te invitó a una edición de Gamers, Gamers, que es este programa que conducía Lucy Wear en su momento y ajá. donde invitaban a algunas personas a jugar y qué sé yo. Sí. Y entonces él me escribió extasiado diciéndome: me acaba de reconocer Jovan Por la Tomasevich voz. por la Sí, voz claro. y me dice que es fan de Sin Esmero. Totalmente. Totalmente. Y Total, tal entonces, o cual. sea, ese día creo que marcó un antes y un después en la vida de Hugo, de Pero lo alguna más loco es que manera. alguien te reconozca por la Por la voz. voz, totalmente. Pero yo decía, Hugo, escúchame, tu voz, yo la escuchaba a un lado. Y me decía, sí, pero no, es que no sé. Y le saqué al toque, le dije, ¿tú tienes un programa en YouTube? Claro. Y me miró asustado porque Como fácil si lo pensó hubieses que. descubierto con las manos en la Y masa, lo peor es que, Infraganti o algo así. tú sabes que, bueno, muy poca gente sabe que yo hice la música y el De audio de una una película, película. claro. Y esa película todavía no había salido en Sin Esmero. Y yo estaba esperando que salga y estaba esperando el día que ustedes nos destruyan. O sea, dije, si estos tipos nos sacan la mugre, quiero escucharlo yo, ¿me entiendes? Y de hecho, el director de la película los escuchó y Claro. me dijo. Oye, compadre, pero Willy Combe, ¿no? El director. Oye, compadre, pero es que no sé, pues así la página estaba hablando de mal, ya sacó la mugre el sonido, ese es el problema de ustedes. Y digo, ¿y dónde los has escuchado? Ahí en página, en Sin Esmero seguro. Y me dijo, sí, pues Sin Esmero he escuchado. Y me han sacado la mugre. Le digo, sí, le digo. Pero yo pensé que lo mejor era el audio. Y al audio nos han dado con palo. Fue un cae de la risa. Pero sí, así fue como nos conocimos. Claro, yo recuerdo que, o sea, la primera vez que yo sin saber todo de eso, fue porque estábamos en ese momento en el jamming, y yo antes de estar en Movistar Música trabajaba todavía en Plus, y iba al jamming a asistir o a hacer la parte de producción
en algunos programas. Y tú ahí todavía no eras un conductor regular. Recuerdo que tenía un viaje o unos días de ausencia, si no fue en su momento Edu o en su momento... No, Marshall. Lo que pasa es que Marshall, ¿verdad? Yo ya había firmado contrato con el canal, pero el canal empezaba en julio. Claro. Y dentro de mi contrato, al menos en la parte hablada, estaba que yo no tenía nada que ver con el Yamin. Porque era una marca que venía con Plus, era otro canal, además, sí, claro. Y yo no tuve ningún problema, claro. Yo ya había hecho casi audición para otra cosa, claro. Entonces... pasó que justo yo todavía ni siquiera sabía qué es lo que iba a hacer. Yo nunca he sido conductor de nada. Claro. Ahora, ni, siquiera conduzco antes... ni siquiera conduzco mi vida. Y un día me llama Sebastián y me dice, escúchame, yo sé que tú arrancas en julio, pero me dijo, ¿te molestaría si Sebastián, uno de las gerencias de... Exacto. Canal, claro. Y Sebastián Cosen, y me dice, ¿tú crees que podrías ayudarnos a hacer el programa del Yamin, los dos o tres primeros programas? Porque Marshall va a estar de viaje. Yo no tengo ningún problema, me dijo. De hecho, es en vivo, nunca he hecho un programa, nunca he conducido nada. O sea, si voy a hacerlo, de una vez vamos a quemarnos con todo, vamos a inmolarnos con todo. Claro. A mí me gustan esos retos, ¿no? Y le dije, sin duda. O sea, no, ni siquiera lo dudé. Le dije, vamos, lo que necesiten. Y salimos, o sea, creo que salimos bien parados, ¿no? Sí, totalmente. Y ya de ahí, lo que terminó esa temporada, yo solamente hice los dos o tres primeros programas y de ahí nomás saltó que empezamos con la grabación de los otros programas. Sí, a los meses yo pasé a Movistar Música y empezamos a trabajar juntos en algunos programas como Exceso Total. Y recuerdo que, personalmente recuerdo, como de repente ahora con una sonrisa cómplice, que en su momento teníamos una química interesante para elaborar programas. Sí. ¿No? O sea, creo que teníamos llegamos a una sintonía. Esas ganas de siempre de querer sacarle la vuelta para hacer algo más interesante. Salirte un poco del estándar, ¿no? Tal cual. Y yo recuerdo que metimos algunas cosas de repente que fueron refrescantes. Sí, 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 sí. Sobre todo, bueno, a mí me ayudó un montón porque. De hecho, como yo te he dicho, no tenía experiencia haciendo un programa de televisión, conduciendo, mucho menos entrevistando, ¿no? Pero tenía esta onda de que durante años, siendo yo entrevistado, a veces me pasaba que por lo general me hacían unas entrevistas de mierda. Claro. Entonces, y decía, pucha, hay tantas cosas para preguntarle a los músicos y creo que de alguna manera si te ordenas un poquito y muestras cierto interés, ellos pueden incluso darte más información de la que e interesante de la que daría normalmente una entrevista. Decías tú que no habías hecho conducción antes, sin embargo yo que recuerdo algunos pasajes tuyos conduciendo algunas cosas en Oxígeno. Ah, no, pero eso es radio. Claro. Sí, claro. Radial. Es interesante cómo empieza tu aventura radial, porque tú llegas a Oxígeno no a pedir un programa de radio, sino llegas a Oxígeno más bien... A ver, recuérdame. Según mis fuentes, a ver. Tú llegas a Oxígeno, como te habías reunido en otras radios para ver algunas canciones nuevas que estás pasando, qué sé yo, y de pronto ellos te ofrecen hacer un piloto. Creo que sí. Pero no me acuerdo si hicimos piloto o no, Alucina. No recuerdo haber hecho piloto. Creo que fue de frente, pero hay sí. En un video tú cuentas que incluso uno de los... DJs, de los que ponen las canciones, te comentó eso. Y es a partir de ahí. Y de pronto yo llegué a estos videos donde cuando Oxígeno tenía una plataforma en YouTube incluso, y tú estás entrevistando ya a algunos cantantes, ¿no? Y haciendo... Ah, no, claro, eso es mucho después. Mucho después, ya es casi claro. a la mitad de, después de unos 4 o 5 meses ya al aire. Pero sí, creo que me pasó en Oxígeno un poco lo mismo que me pasó con Movistar Música. Que es que a mí me invitan a audicionar para Movistar Música después de cantar en el Yamin. Y no sé, yo me acuerdo que en esa edición del Yamin yo me bajé del público, hablaba, me gusta hablar con la gente. Y no sé quién en la producción dijo, oye, llámenlo a él, pero la persona que me recibió fue Tere. Teresa en su momento era una de las personas más... Claro, no sé si fue... Yo a Tere la conocí en el Yamin. Claro. En el Yamin que nosotros estábamos como invitados como Zen. Y ella fue la que me recibió para la audición. Entonces, y ni bien me recibió, me dijo... Ah, me dijo, pero yo ya sé quién eres tú. Me dijo, yo ya ¿Te sé lo dijo esto... así? O sea, me dijo como que...
como que con esa expresión verbal, porque no me acuerdo, ella tiene una expresión, sí. Ella tiene una expresión, me dijo como que esto va a ser muy fácil para ti, y como que no sé, fue como hostia, y sí, y era como que ya, ¿no? Entonces, y no sé si creo que fue por esa performance que hicimos con Zen y la interacción con el público, uh-huh, que me invitan. Me parece que de repente pudo haber pasado lo mismo con Oxígeno. Teresa tenía las mejores frases, refranes españoles que he escuchado en mi vida. Sí, seguro. De todo el mundo. Y es chévere que a partir de eso tú hayas entrado a audicionar. Uh-huh. Pero no dejo de preguntarme en lo paja que debe haber sido para ti. O sea, claro, en esa presentación tú muestras que hablas con la gente y tal. ¿Eso es cancha de estar en una banda que tiene tantos años de trayectoria en el medio local? Sí, sí, y también porque... Es distinto, o sea, no era el estándar en el programa. Un poco por necesidad, porque, digamos, cuando salíamos a tocar con Zen, uh-huh, primero tienes toda esta parte de que no era clásica. La banda toca una canción, uh-huh, un espacio, ¿no? Los músicos se toman un trago, agua, se secan. Oye, ¿qué canción viene? Pim, otra. Y son espacios eternos. Entonces yo siempre decía, esos espacios son súper incómodos, esos silencios son eternos e incómodos. Y tienes dos opciones, o hablas con el público y los entretienes, o se cae el mood. Así que empecé un poco a hablar para corregir esos espacios en blanco. Después los hemos ido cortando, le decía a la banda, no, o sea, tenemos que hacer música, música, música y dejar un pequeño espacio para conversar, para joder a la gente. Esas son mañas de un frontman. Pero también me di cuenta que con el tiempo que el público peruano le gusta mucho esta complicidad, ¿entiendes? Oye, me jodes, ¿entiendes? Romper un poco esta onda de yo soy el artista, tú eres el público, ¿entiendes? Acá no hay un punto medio. No, la gente quiere que se sienta que eres un pata del barrio, ¿entiendes? Que escuchan tu música, pero también se pueden cagar de la risa y que te equivocas o le pones chapas o qué sé yo, cuentas una historia de algún momento ridículo de tu vida. Y eso sobre todo pasa en conciertos como La Noche Barranco, que claro, son más íntimos, ¿no? Uh-huh. Tocas más canciones y cuentas la historia de cada canción. Que sea, mucha gente me dice, pero ¿por qué no tocan? Dedícame esta canción porque, no sé, estoy enamorado de mi flaca. Claro. Y yo, ok, te la voy a dedicar, pero la verdad, esta canción es la peor canción que le puedes dedicar a tu flaca. Pero si la quieres dedicar, yo te la dedico. Entonces la gente se cae la risa, igual se casan con esta canción. Una cosa que me llamaba la atención, porque claro, tú eras... Yo sin haber ido nunca a un concierto de Zen, más allá de las interpretaciones en el jamming donde yo estaba, notaba, claro, si hay algunas bandas emblema de la mejor época de esa llamada, no sé si nueva ola del rock nacional, era pues Zen, Líbido, TK, qué sé yo. Entonces eran bandas que cuando yo estaba en el cole, mis amigos iban a ensayar Sol, o sea, Desaparecer, o Inminente Conjunción, o Respirando, qué sé yo. Le salía, ¿no? Tampoco, Dios, tan difícil tampoco era, creo. Pero cuestión es que... de alguna manera, una generación creció escuchando eso en la radio. En la época donde más pasaban canciones peruanas de rock era esa época. Sí, aunque correcto. Entonces, no éramos los mimados de la radio, ¿eh? No éramos los más mimados. Si había alguna especie de respeto hacia algún tipo de bandas en ese panorama, eran ustedes. Entonces, yo recuerdo que una de las cosas que me llama la atención cuando yo te conozco a ti era que tú tenías... De repente, la onda más humilde y campechana que había podido percibir en un rockero. No digo que los otros no lo sean, pero lo tuyo era marcadamente. O sea, tú lo estás mencionando, nos conocimos porque tú me empezaste a hablar a mí de Sin Esmero. Sí. Y entonces, eso estaba tan marcado y tenías una predisposición para aprender. Y que ya luego, ahora que me comentas que tú explicas esto en los conciertos y que te das a conversar con el público... Sí. Es por la avidez para aprender también, ¿no? Es más, o sea, de hecho, por ejemplo, otra cosa que le dimos la vuelta en conciertos un poco más íntimos, ¿no? Como La Noche Barranco. Uh-huh. La Noche Barranco es un ejemplo, o sea, cuando son conciertos donde, digamos, que no hay... son más de 100 personas, o sea, ponle 200, 300 claro, personas, ¿no? Yo siempre aprendimos con la banda y eso nació por iniciativa mía, si no me equivoco, terminar el concierto... Y la gente había gente que se quedaba afuera esperando a que uh-huh, salgas para saludarte, para tomarse una foto. Antes uh-huh, era el autógrafo, después era la foto, ahora uh-huh, es el video, la selfie.
Y hacemos eso, o sea, terminamos de tocar, esperamos un rato como para secarnos, cambiarnos el polo, aunque sea, para no salir todos malolientes. Y salimos a estar con la gente, a escuchar los comentarios. Pucha, me encanta. Y la gente se va con una expresión, o sea, fuimos a verlos tocar. Te hace acercar, escuchamos, ¿no?, la música y al final se acercaron a saludar. Uh-huh. Y me parece que, o sea, es un detalle de nosotros porque todavía la gente sigue yendo a los conciertos y es una forma de agradecerles. ¿Funcionaba así con Huelga de Hambre? No, era una época distinta donde la gente... o sea, mucha gente... Huelga de Hambre siendo tu primera banda, digamos, sí. Ya... No estoy hablando de aquella banda donde eran dos gemelos y Jovan. Claro, pero no, pero a ver, es que es bien loco porque mucha gente, por ejemplo, cuando hablan de Huelga de Hambre me dicen, sí, Huelga de Hambre, ¿y por qué no regresan? Y lo más grande de su momento. Y yo digo, si toda esta gente en redes o en persona hubiese estado en el momento más importante de la banda probablemente ni siquiera se hubiese separado. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que el peruano todo lo da por sentado, todo lo da por... Es como... no aprecia lo que está pasando en ese momento, lo tiende a apreciar mucho tiempo después. Tú lanzas una canción, una buena canción ahorita, y la canción puede pegar en 3-4 años. Tú en 3-4 años ya hiciste otra cosa, y la gente reciente te va a empezar a pedir esa canción. Uh-huh. Entonces... Lo mismo pasa con las bandas. Cuando Huelga de Hambre empezó a tocar, de arranque, muchas bandas nos odiaban. Muchas bandas del medio. ¿Por qué? Porque nosotros juntábamos plata tocando covers de Pearl Jam, Soundgarden y qué sé yo, porque queríamos hacer nuestro disco, pero no teníamos plata. Uh-huh. Mucha gente decía, no, sus papás les han regalado esto. Papá no regaló, mi vieja me regaló $200 para mi primera guitarra, para pagar parte de mi primera guitarra. De hecho, cuando empezamos a tocar y ganaba $100 semanales cantando en los bares, tenía 17 años todavía, el bajista de la banda es el que se quedaba con mis bolos, no me los robaba, pero me decía, tienes que ahorrar para comprarte tu propio micrófono y tu propia consola y tu amplificador, y así empecé a comprar mis cosas. Entonces, y además hacía trabajos de mierda para comprar mi guitarra. O sea, he modelado calzoncillos o ropas de baño Speedo. Yo no quería ser modelo, pero bueno, me ofrecieron esa chamba, claro. Y me pagaban $100 por caminar en calzoncillos en un hotel y con eso ahorraba plata para irme de viaje, comprarme un amplificador. Y como que la gente no veía ese lado en claro. El escenario, o sea, era como que no pasa nada. Y hacía ese tipo de cosas. ¿Creían que era una banda pituca, Huelga de Hambre? Sí, seguramente. Entonces, la banda... Huelga de Hambre era una banda anímicamente muy frágil. O sea, los músicos nos llevamos bien como amigos, pero como banda éramos súper frágil y se acentuó mucho más esa fragilidad cuando muere el guitarrista. Porque ese guitarrista, Lucho Grande, era el motor compositivo de la banda. Cuando él muere, nos miramos y cada uno tenía un estilo diferente. Yo quería hacer las canciones que ahora hago con Zen. Uh-huh. El baterista quería hacer un proyecto acústico electrónico. El guitarrista quería hacer new metal. Estábamos todos apuntando para diferentes sitios. Y encima, cuando salíamos a tocar, cada vez había menos shows. En esa época entró muy fuerte, estamos hablando del 98-99, la Tecnocumbia, si no me equivoco, claro, es Fujimori. Sí. Y la gente, y me acuerdo que era la típica frase que te encontrabas con el tío que no veías mucho tiempo. Uy, hijito, ¿qué haces haciendo este rock estridente? ¿No? Dedícate a hacer cumbia para que hagas plata. Y tú decías, aunque no lo creas, sí te bajonea. Después cuando... Y eso también me pasó con Zen, cuando vino después de esta ola de rock nacional, ¿no?, de los premios MTV y todas estas cosas, cuando baja esto, para mí, no, nunca me voy a olvidar cuando un programador de una radio nueva que salía con toda la música rock pop local y con una proyección increíble, uh-huh, no pasó ni 2 meses y el programador me llamó casi llorando, si es que no estaba llorando, a decirme que había habido una reunión y en la reunión les habían dicho que la radio no iba más y que la radio cambiaba todo el formato. Chao rock, chao pop, y iban a pasar chao cumbia. Todo, y ahora iba a ser cumbia y reggaetón. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Z Rock and Pop? Pasó con Z. Esta radio que te digo yo, pero si no me equivoco, fue Onda Cero. Y antes Onda Cero era otra. La Ñ también pasó, ¿no? Que en su momento la Ñ también pasó. Pero la Ñ era más como... Rock antiguo, español. Como Oxígeno, pero en español. En castellano. Y claro, esos momentos que son duros cuando te vas quedando sin aliados, sin las radios y todo esto, todavía el internet no era tan fuerte, tú necesitas que el público esté ahí. Y las bandas siguen produciendo, siguen haciendo canciones. Pero
Para un fan o para un crítico de música, es súper cómodo sentarte y decir, ah, bueno, pero ¿por qué no haces un disco que suene como el último disco de no sé, Paul McCartney, ¿no? O ¿por qué no haces hits como los de Aerosmith, ¿no? No es así. O sea, primero, o sea, los gringos, los ingleses y esta gente tienen el rock, es parte de su cultura. O sea, esa gente a los 12, 14 años vio a Led Zeppelin en vivo, vio a Kiss, vio a todas, a Pearl Jam, ¿me entiendes? Crecieron con esa cultura. Nosotros no, yo a los 14 años estaba comprando, no sé, los cassettes de Tracy Chapman, que era lo único que te vendían en discos hispanos y qué sé yo. Y lo que, no, lo que tú podías ir a comprar una disquera y qué sé yo, lo que se vende más siempre es cumbia o géneros populares, o sea, sí, acá. Igual, ¿no? si te interesa, puedes buscar nuevas cosas, ¿no? Tal cual. Lo que quiero decir es que a veces es muy fácil para los críticos de ¿por qué no sacas por qué no tienes un mejor sonido? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto cuesta hacer un disco de los, o sea, alguna vez la gente ha leído la historia de cómo se han hecho estos discos famosos, o sea, los clásicos? No estás hablando de 1000 soles, ¿entiendes? Claro. Estás hablando de detrás de los músicos, que son la imagen de, hay una gente profesional que trabaja las canciones, los arreglos, el sonido, y todo eso es un montón de plata. Y entonces, ¿por qué? Acá los músicos, la mayoría, cuando me hablan de los grupos indie o la industria indie, yo digo, ¿qué quiere decir eso? No, es que somos independientes. Le digo, ¿y quién te ha dicho que los demás estamos bajo el sello de qué? ¿Sello mamá, papá? ¿El sello de qué? Nadie. Todos son independientes. Hasta donde tengo yo en memoria, todos los artistas que yo conozco en este país son independientes. Y si alguna vez... O sea, hasta vez, Pedro Suárez Berti fue independiente mucho tiempo. O sea, su periodo en Sony es corto y tal. Y ojo, si alguna vez, no voy a decir nombres, pero si alguna vez algún artista pasó por una disquera, y puedes preguntarle a cualquiera, créeme que ha sido su época más negra. No hay ninguno que te vaya a decir, se acabó mi contrato y fui el hombre más feliz del mundo. Jamás. Te van a decir que cuando entraron a la disquera empezaron los problemas y para muchos de ellos fue una pesadilla incluso tratar de salirse de ellos. ¿Zen alguna vez estuvo con una disquera fuerte? Una de las anécdotas más graciosas con las disqueras. Sony abría por primera vez sus oficinas acá. Y decían pues que iban a fichar grupos y empezaban a entrevistar a varios grupos. Nosotros teníamos nuestro primer demo, que era el primer disco. Nuestro primer disco de 13 canciones era un demo. Queríamos presentarlo a las disqueras. Pero ese disco todavía no es el que los lleva a ustedes a MTV y sí, tal. Sí, sí, es el mismo disco. ¿Con un demo? Era un demo. Ya. Y que era el que tenía el mismo nombre, Zen. Exacto. Y que nosotros mismos lo hacíamos en mi casa, con una computadora, con esa doble quemadora, ¿ok? Imprimíamos los discos en Rufino Torrico, en el centro de Lima. Ya. Imprimíamos ahí el arte hecho por nosotros en una computadora super minicio con unas fotos tomadas por un amigo. Todo lo hacíamos en la casa y los vendíamos al final de los conciertos, en los primeros conciertos. Cuando nos cuentan esto, Sony nos invita a reunirnos. Y de hecho fuimos, nos sentamos. Y obviamente armamos nuestro en este disco que le llevamos a este pata, habíamos puesto las mejores canciones de la banda. Las que más adelante fueron los singles. Y nos sentamos con el tipo, nos recibió muy bien, una oficina chévere, Miraflores, todo muy bien. Fuimos el bajista y yo. Y ¿el bajista era en ese momento? Diego Larrañaga. Y nos sentamos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, qué sé yo. El pata, desde que nos recibió en la puerta de su oficina hasta que nos sentamos, nunca dejó de contarnos de todas las credenciales que lo avalaban a él. ¿Para qué? No sé, porque igual, o sea... Que he trabajado con tal... Que no sé yo descubrí a Juanes, que yo descubrí a fulano... ¡Bacán! Yo estaba interesado en que él escuche las canciones. Para eso habíamos ido. Pusimos la primera canción. Ponte la canción número uno. Empezó a poner... Puso la uno y no habían pasado ni 5 segundos y el pata decía... Porque sin mí, Paulina Rubio no sería lo que Paulina Rubio es. Porque yo tengo esta capacidad... Y yo estaba como que... Claro. Y la canción... Escuche... Acá viene el coro, escucha. A ver. Pero yo quería decirles que yo rehice la industria en Colombia. Por eso es que yo decía, la puta madre, este bobo no está escuchando nada. Vamos por la segunda. Y así se pasaron todas las 5 canciones. El tipo nunca escuchó ni 40 segundos entre la canción, porque todo era, te tiraba sus credenciales. Yo no estoy diciendo si el tipo es buena gente o mala gente, solamente estoy contando mi primera impresión como tal. Terminó la reunión y yo estaba como que, o sea, dime que te pareció siquiera interesante, ¿no? Claro. Ah,
bacán, chicos. Oye, tienen un gran futuro. Bueno, lamentablemente ya hemos firmado con las bandas. Y dije, no entiendo. ¿Para qué me hizo perder el tiempo? Obviamente lo quería ahorcar. En ese momento me imagino que la banda que firmaron era La Liga y O Dolores Delirios. Miento. Al final agarró y me dijo, me parece que está muy bien, pero ¿por qué no intentan, por qué no lo buscan a Pelo Madueño para que los produzca? El Pelo acaba de producir, si no me equivoco, el disco de Madre Matilda, que habían firmado Madre Matilda, Dolores Delirio y Libido. Eso fue lo que después me enteré. Salí rabioso, no porque hayan firmado a estas bandas a quienes conocía, sino porque me hizo perder el tiempo. Y en esa época yo decía, ¿con qué criterio le podría decir una banda del estilo de Zen que fuera producido por Pelo, cuando Pelo venía de La Liga y había producido Madre Matilda, que también estaba lejos de lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Qué era lo que ustedes buscaban como Zen? ¿En ese momento? O sea, ahí, en ese momento. ¿Ah, como sonido? Como sonido. En ese momento me imagino que lo que buscaban era estar firmados, pero ahora me hablas de que el sonido de lo que está buscando Zen de repente no estaba muy empatado con lo que te podría dar Pelo o lo que ofrecían las otras bandas. ¿Qué particularidad tenían ustedes cuando hacen Zen? Creo que, o sea, una de las cosas que la madurez. Esa primera formación, ¿eh? Que digamos, estabas tú, estaba Noel, sino no, Alec. Estaba Alec. Sí, estaba La Rañada. Diego y Giorgio. Y Giorgio. Ahora, no es por menospreciar el trabajo de Pelo, pero también está el hecho de que mi inexperiencia y vehemencia hacía de que, y eso le pasa a muchos músicos de rock en nuestro país, que tú creías que tú solo lo podías hacer bien, ¿entiendes? No necesitabas a alguien externo, y menos si era un músico colega tuyo, ¿entiendes? Ahora ya con madurez diría, sí, probablemente Pelo podría haber aportado algo como productor. De repente no, quién sabe. Pero, digamos, ahora está una madurez como diría, sí, ¿por qué no trabajar? O sea, ¿por qué no, meñas? Claro. En ese momento no. ¿Y nosotros qué buscamos? Nosotros primero que estamos tratando de buscar un sonido bastante más fresco de lo que nos un poco que nos despercuda de la etiqueta grunge con la que veníamos de Huelga de Hambre. Nunca utilizamos el nombre ex Huelgas de Hambre cuando presentamos Zen. De hecho, cuando tocamos con Zen en La Noche de Barranco, fuimos con nuestro demo, le pedimos 3 noches de la fecha tipo que menos gente va a La Noche Barranco, un miércoles, los 3 primeros miércoles de marzo del año 2001. ¿Ustedes tenían que pagar al local? No, pero dijimos, mira, cobramos 3 soles la entrada. ¿Por qué? Porque hay gente que sale en la noche y se quiere tomar una chela y dice, oye, por 3 soles te puedes sentar acá, tomar una chela y te va a hacer una banda gratis. Nadie va a decir que no. Así que, y eso fue. No anunciamos, si os toca Zen, nadie sabía quién era Zen, la gente caía de casualidad, quería un espacio para conversar y chupar. Y de pronto escuchaban la banda y empezaban a aplaudir. Terminaba y la gente se acercaba, oye, ¿y ustedes quiénes son? Ah, o gente me decía, oye, ¿ustedes no son los Huelga de Hambre? Sí, pero esto es algo nuevo. ¿Cuántos integrantes repetían? En esa época teníamos, éramos 4 más. No, venían de Huelga de Hambre, ninguno. Ah, dos. Diego y yo. Y de hecho, las canciones que yo había compuesto para Zen eran realmente un proyecto solista. Tú con Huelga de Hambre tocas, por ejemplo, Aún Me Tienes. Sí. Que es una canción que se hizo, digamos, masiva con Zen. Sí. Desaparecer, si no me equivoco, también. Llevé Desaparecer, llevé Aún Me Tienes, Identidad, Abismo. Hay como 5 o 6 canciones que estuvieron en que yo presenté a Huelga de Hambre. Que podrían haber sido, digamos, el siguiente disco de Huelga de Hambre o algo así. De hecho, estaban en proyecto, pero ahí fue donde cada uno surgió con la idea de cuál era el siguiente paso de la banda. Claro. Es como en su momento Arena Hash, el primer disco de Pedro Sales Berti, solista. Ajá. Tiene los proyectos de lo que era el siguiente disco de Arena Hash. Igual. Entonces, digamos, la cuestión funciona igual. Pero ahora me llama la atención, siendo este Zen reformado, que tenía un nuevo destino, me dices tú que tenían un sonido particular que estaban buscando. O sea, estamos tratando de sonar mucho más modernos y frescos, pero no teníamos no teníamos plata para un estudio, por lo cual nos compramos una computadora, que eso es lo único que podíamos tener en ese momento, y aprender a trabajar con ellas las computadoras y a trabajar nuestro sonido nosotros mismos, aprender a grabar y producir en un disco. Yo nunca había compuesto una canción. Ojo, o sea, en Huelga de Hambre habíamos compuesto entre todos y tipo... Pero Aún Me Tienes, Desaparecer, eran canciones que tú ya habías arrastrado, eran tuyas. Yo no estaba muy
a gusto con la forma de componer en Huelga de Hambre. Uh-huh. Porque yo soy un compositor más íntimo. Uh-huh. Yo soy de agarrar la guitarra, compongo mis bases yo solo y después las presento. En Huelga de Hambre era, no, era echemos todo en una canasta, lo removemos y a ver qué sale. De hecho, la banda anímicamente no caminaba nada bien. Me acuerdo que un review de un concierto de nosotros en una revista que se llamaba Caleta 69 nos dio... Era uno de estos reviews... Fanzines. Sí, exacto. Que en esa época se hacían reviews de los festivales, de los conciertos. O sea, habíamos tocado con Huelga de Hambre y estábamos en Cusco, si no me equivoco. Y estábamos tocando, nos habíamos ido para hacer una especie de retiro. Les dieron con palo. Y nos dieron con palo. Y algunos dijimos, sí, tiene razón. O sea, no tocamos bien o no conectamos con la gente. Y otros dijeron que no. Esa discusión hizo que la banda se separe en Cusco. Nos disolvimos como banda. Se acabó la banda. Ese día. Nos peleamos los cuatro, cada uno se fue por su lado. Y dos días después estábamos regresándonos a Lima. De hecho, la banda se había acabado. La única razón por la cual Huelga Hambre continuó un poco más fue porque... Tenían presentaciones nos pendientes. Nos invitaron a tocar a un festival en Ecuador, en el volcán del Pululagua, y que íbamos de igual a igual con La Ley, con Molotov, con Control Machete, con Ilia Kuriaki, con Café Tacuba. Dijimos, bueno, esto no lo podemos desaprovechar. Y a la semana de ese show, Colombia, nos invitaron al Rock al Parque de Colombia, igual, de igual a igual con todas estas bandas. Esa fue la presentación más grande. Esa fue la presentación más grande. Dijimos, hay que aprovechar esto. O sea, juntémonos, hemos remado tanto. No, si nos vamos a ir, vámonos a la orilla. Está aquí, ¿no? O sea, la orilla para salvarnos y ver la luz puede estar aquí. Uh-huh. Hicimos esos shows, hicimos el intento y no funcionó. Y cuando no funcionó, nuestra última remada fue cuando nos fuimos a Puerto Rico y a Estados Unidos para tratar conseguimos un deal con unos amigos allá y allá nos dimos cuenta que no funcionaba. Yo ya había empezado a escribir canciones y yo ya tenía planeado renunciar a la banda y formar otra cosa. Y empezar a hacer mis propias canciones que eran Aún Me Tienes, etc. Cuando llego acá, el baterista se adelantó y renunció él en una reunión. Yo me quedé y dije, bueno, me voy a sentir bien estúpido si renuncio después de él, que ya fue, man. Y tanto Hugo como Diego, guitarrista y bajista, me dicen, bueno, ahora toquemos tus canciones, hagamos tus canciones. Al poco tiempo sacamos al guitarrista por diversos problemas y cuando nos quedamos Diego y yo solos dijimos, esto ya no es Huelga de Hambre, hay que hacer otra cosa. Y mi mismo Diego me dijo, pucha, mira, quitémonos encima toda esta onda grunge porque ni tú ni yo somos tan grunge, tenemos otras influencias que nos siguen, te ayudo, trabajemos las producciones juntos, aprendamos a hacer producción juntos y ya las canciones vamos a ver qué salen. Y así fue como se compuso el primer disco. Quería preguntarte por esta portada. Esa es la portada de Huelga de Hambre, del disco... ¿Cómo se les ocurrió? Es una portada bastante particular. Porque Huelga de Hambre tiene una particularidad, que tanto las letras y la música... Eso es bien, bien Red Hot Chili Peppers se ve. Ya, ahí, ¿no? Se ve medio Red Hot Chili Peppers, pero la idea, ajá, era como que estuviéramos medio congelados. ¿Por qué? En esa época, con Huelga, ajá, de Hambre, nosotros ensayábamos en las madrugadas y teníamos en la banda dos ingenieros industriales. Diego y yo, que no habíamos estudiado nada, eran músicos a tiempo completo. Eran músicos a tiempo completo. José Gallo, que había estudiado, si no me equivoco, publicidad en el IPP. Uh-huh. Pero si hay algo que nos gustaba a los cinco, era salir de los ensayos en las madrugadas, irnos a comer o a tomar algo y hablar de ficción, hablar de tecnologías, de cosas que se venían, de las conspiraciones y todas estas cosas. O sea, nos encantaba perder nuestra imaginación y volar en estos mundos. Y empezamos a alucinar que nuestras letras deberían ir por ese lado. Entonces, cuando surgió la idea del arte, que el arte era la cara de un indio con una cara, máquina atrás, ¿no? Que es una suerte de los Rage Against the Machine también. Una suerte de Terminator o algo así. Claro. Pero con la cara de un típica de un personaje del Ande, pues, sí, ¿no? La nariz curva. Y eso también salió un poco, creo, porque en esa época en Latinoamérica había mucho esta onda del poder latino, las raíces. En la banda realmente no éramos muy pegados a la música andina, o sea, uh-huh,
todos escuchaban, no sé, Zeppelin, Pearl Jam y cosas diversas, pero creo yo que por un tema de medio de moda, no sé cómo... Decidieron hacerlo. Entramos en eso y alguien lo sugirió y todo el mundo dijo, bueno, vamos con esa onda, ¿no? Y esa foto, las hicimos en un estudio, pero la idea era que en el arte se vea como que éramos, estamos congelados en el tiempo. Una bajazo mental que no vino de mí, pero en ese momento cuando estás en una banda entras se, a esas se cosas. Van, antes de que entremos un poco al camino que es con Zen, empiezan Pablo y tú, quería apuntar nada ¿Pablo? Más... Perdón, el bajista Diego. Diego y tú. Sea, Pablo. Sí, perdón. Ustedes están antes de incluso Huelga de Hambre. Sí. Me gustaría preguntarte por esa banda de... tú estás en una banda donde eran dos gemelos, dos parejas de gemelos. Sí. Y tú. Pero eso es antes de Huelga de Hambre. Eso es antes de Huelga de Hambre. Eso es tu primer, digamos, cuando tú eres un chibolo. Tenías que 15, 16. Claro, lo que pasa es que... Y se juntaron, se juntaban a tocar. Me llama la atención, en verdad, que sea una banda, de hermano, gemelos. De dos gemelos. Dos gemelos, o sea, dos parejas de gemelos y tú. O sea, los chinos siempre han estado alrededor de mi vida. O sea, acá estamos en San Borja y no muy lejos de acá. Ajá. Yo he vivido toda mi vida. Mi barrio era acá en los parques de San Borja Norte. Uh-huh. Y en mi barrio, a los 13, 14 años, empezamos con este bicho de la música. Uh-huh. Y en mi barrio habían dos gemelos chinos que tenían instrumentos, tenían en la casa batería, guitarras, bajos. ¿Cómo se llamaban? Qué sé yo. Ellos se apellían Sam, que después, años después, hicieron el diario de Hank. Ah, ok. De rock. Sí, claro. Pero en esa época nos juntábamos y tocábamos, sacábamos discos, no sé, algunas canciones de... estábamos muy metidos con la onda del glam rock. Bon Jovi, Guns N' Roses, Poison. En esos momentos eran los hermanos Sam y tú. Y yo y un amigo de mi colegio. Ya. Que... ¿De qué color eres tú? Que coincidente, vía Teresa. Que coincidentemente vivía a dos cuadras de acá. De acá. Es más, aquí en esta misma recta. Y entonces empezamos a tocar y nos divertíamos. Y soñábamos con que algún día íbamos a tener una banda de rock. Cuando ya estamos casi en la época, cuando estamos saliendo del colegio, decidimos todos tomarnos un año sabático. Nadie estudió nada, era salir a chupar con las patas todos los días y tocar. Ya. Sabíamos que un año después todos iban a entrar a estudiar y moría el sueño del rock and roll. Y en esa época, si tú querías conocer músicos, si tú querías escuchar bandas en vivo, uno de los locales que más gente tenía y que tenía música en vivo todos los días era el May Rock, que estaba en la cuadra 5 o 6 de Benavides, lo que es ahora el Atlántico. Ok. Y cuando terminaban los conciertos, esto era el segundo piso de una pollería. Uh-huh. Cuando terminaban los conciertos, en el estacionamiento bajaban todos los músicos y hacía un como compartían. Exacto. Entonces me acuerdo que esa vez, no me acuerdo qué grupo habíamos ido a ver, fui y me acerqué porque habían dos chinos, parecían chinos, pero en verdad parecían más estos indios de las reservas americanas, pelo largo, flacos, medio achinados, ¿no? Extrañísimos, pero eran dos gemelos también y eran los Marambio. Tenía el pelo largo así lacio hasta por el poto. Imagínate, con esos pantalones anchos de skater, ¿no? Y todos, y los dos tenían esa mirada así seria, ¿no? Toro sentado. Hasta ahora son Marambios son, digamos, tienen una apariencia un poco imperturbable, ¿no? Pero con menos, bastante menos pelo. Bastante menos pelos, pero igual de poco gestuales, por así decirlo. Sí, pero ahora que tienen menos pelos, tienen cara más amigable. Cuando tenía el pelo largo, ¿no? Y encima lo usaban todo largo frente a su... tapándole la mitad de la cara. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que me acerqué y le dije, oye, ¿tú quién eres? ¿Tú tocas algo? Sí, yo soy Alec y toco guitarra. Oye, ¿y tu hermano también toca? Pues es un gemelo. Obvio, ¿no? Sí, el novio toca bajo. Maya, qué paja. Oye, mira, yo también tengo esto. ¿Qué grupos te gustan? Y cuando coincidimos... ¿En qué momento le mencionaste, mira, yo toco con otros gemelos? No me acuerdo. La verdad es que no, los conocieron después. Ok. Claro, los conocieron después. Porque mis patas, los gemelos del barrio, eran como que muy tímidos. Ellos no iban a estos eventos. O iban no hablando. A la hora de interactuar con otros músicos era como que se retraía un poco, ¿no? Claro. Y y me acuerdo que hablando la clásica, ¿no? Oye, ¿y a ti qué grupos te gustan? Y cuando mencionamos el Blood Sugar Sex Magik de los Red Hot Chili Peppers fue... ¿Has visto ese meme de este brother de lentes que hace... Claro. Explotan huevadas en el cerebro. Ya fue como...
¿Entiendes? ¿Qué tal viaje? ¡Wow! ¿Qué tal conexión? Uh-huh. Porque el Blood Sugar es un discazo, uno de los mejores discos de los 90. Claro. Y eso fue como, ese fue nuestro click. Entonces le dije, oye, ¿y no te gustaría tocar covers de esta gente y de este hit? Sí, hay que hacer algo. Y nada, pusimos en contacto. Y mis amigos del barrio, los gemelos, se mudaron de San Borges, se fueron a vivir a La Molina, en una casa grandaza donde había una piscina y tenían una sala de ensayo frente a la piscina. Increíble. Propia. Sí, propia. Y yo llegué con los dos gemelos, le dije, oye, tengo los dos gemelos que van a venir a tocar. Bueno, y gemelos A, gemelos B. Exacto. ¿No? Y era un momento gracioso porque estaba yo y éramos acompañados de dos parejas de gemelos chinos. Había una persona más, un baterista, pero era muy graciosa la situación. La banda tocábamos, ensayábamos por divertirnos, pero nunca llegamos a nada, ¿no? Al poco tiempo, los gemelos se van a hacer una banda que se llama T de Cobre. Uh-huh. Y a mí me jalan para cantar en Huelga de Hambre. Tú tenías clarísimo desde que eras chivolo, quiero ser cantante. ¿Qué momento surge esa revelación en tu vida? Yo quería ser guitarrista, pero en el barrio era el que peor tocaba guitarra. Y imagínate tocando cinco babosos, tocando Patience de Guns N' Roses. Y nadie cantaba. Claro. Entonces era como, esto está muy aburrido, ¿no? Y yo empecé a cantar porque era como que, Joan, tocas hasta el culo la guitarra. ¿Por qué no cantas? Ya, ok. Y así empecé a cantar. Y, o sea, pero sí me llamaba mucho la atención el hecho de... Cuando tú terminas el cole, ¿tú ya sabías que querías cantar? Creo que sí, porque ya estábamos... ya teníamos armando nuestra banda en el cole. De hecho, me gané algunas notas y pasé algunos cursos cantando en las actuaciones. Tú decías así como que por acá hay algo, ¿no? Sí, me gustaba. O sea, en esa época, en el colegio... digamos, la forma más fácil de llamar la atención de las chicas era si eras surfer. Si eras surfer, eras todo. O sea, es tal cual como lo cuenta Cachín en Asumare. Esa es. O sea, no hay otra. Si eras surfer, era el imán perfecto de las mujeres. Y ¿probaste con tu tabla? Jamás. Nunca había corrido tabla. Yo iba con mis botas, la cadena, ¿entiendes? Y te miraban como bichos raros, diciendo, tú ibas como... Este metalero, claro. ¿Qué onda, man? No está tú ibas a lo Axl Rose, un poco más. Claro, o sea, si tú no escuchabas reggae y tenías los rizos medio dorados, quemados por el sol, eras medio un apestado, ¿no? Y si tenías botas de cuero y querías utilizar tus jeans rotos y qué sé yo, y tenías el pelo largo, es que eras un fumón. Eras un apestado fumón. Claro. Y lo más loco, yo nunca había fumado, nunca en mi vida he fumado un cigarro. Hasta ahora, no, nunca. O sea, en todo el momento de vida rock and rollera, no eres de beber. Mira, tampoco. No te voy a mentir, alguna vez he tratado de fumar marihuana. Claro. Pero yo no sé golpear. O sea, no, como nunca he fumado un cigarro y no sé lo que es golpear, si tú me das un troncho ahorita y yo trato de fumarlo, nunca me va a hacer efecto. Claro. O sea, yo estoy como que, ¡hey! Todos están como, volando. Y yo estoy como, ¿qué fue? No siento nada. Porque no sé golpear. Claro. Y era porque yo, la época que vivía con mi viejo y mi abuelo, fumaban cada uno más o menos 3 cajetillas al día. Uh-huh. O sea, yo me levantaba con este rayo de sol y yeah. Mi cuarto era como una discoteca. Tú veías los rayos de luz que cruzaban mi cuarto porque... Vivíamos dentro de una bola un fumadero, de humo. Una cosa así. Entonces, a los 12, 13 años, donde en el barrio todos descubren el cigarro y todos están... ¡Está brother! ¡Qué rico! ¡El cigarro es lo máximo! Antes de jugar una pichanga, yo salía de mi jato, respiraba y decía... ¡Está brother! ¡Esto es lo máximo! Y cuando empezaban a fumar mis amigos al lado, decía... ¡Tú huele para... Esto lo respiro todos los días en mi jato. Salgo a la calle, al parque y quiero aire. No quiero esta porquería, man. Uh-huh. Entonces nunca me llamó la atención el cigarro. Tú ibas a la pichanga, eso es un buen dato. Y tú sí. En un momento, además eres hincha de Alianza. Digamos, por un cariño que hay transmitido. Hay una anécdota interesante que alguna vez contaste. Tú tienes una relación un poco cercana del momento cuando pasó lo del Fokker. Sí. ¿No? Era porque mi vieja trabajaba en la parte de ventas de juguetes y artículos del hogar, en Hogar. Lo que era una tienda por departamentos. ¿Qué la Feria del Hogar y tal? ¿Tenía que ver? No. No tengo la menor idea. Pero esta era una tienda, como decir, Ripley, pero que estaba acá por el Sanjón. Uh-huh. Y mi vieja, que nada sabía de fútbol, un día creo que parte de la concentración para que los jugadores se relajen, llevaron a todo el seleccionado de Alianza. El plantel de Alianza, claro.
a que vayan a caminar, ¿no? Y y mi vieja aprovechó, los conoció, los vio, dijo, seguramente a mi hijo le va a gustar esto. Y les pidió a todos, o sea, no sé cómo lo logró, pero se compró un cuaderno morado, Justus, y le sacó una dedicatoria a cada uno de ellos con firma y todo para Jovan de fulano y tal, con todo cariño, pa, 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 hoja por hoja. Y me lo regaló. Y a los, si no me equivoco, fue como a la semana o menos de una semana que, como todo el Perú, estaban pegados a las noticias, viendo ¿no? el rescate y cómo iban pasando los nombres de cada una de las personas que habían fallecido. Yo estaba con mi cuaderno y veía y decía, este fue el que me acaba de firmar hace una semana, mañas. Pero tenía, qué sé yo, tendría, no me acuerdo cuántos años tenía, no me acuerdo claro. En qué año. Y, pero era muy chivolo, ¿no? Y en una mudanza perdí el libro. Esa es probablemente la razón por la cual cuando llegamos a las pichangas, yo nunca he sido muy fanático del fútbol, y todo, pero era clásica, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿La U o Alianza? Uh-huh. Y yo, no sé, ¿cuál es la diferencia? No, tú tienes que ser, entonces tú no eres de la U porque tú no eres tan hincha. Y tú por esa referencia te asumías de Alianza. Claro, porque los partidos eran, vamos a ser U Alianza, uh-huh. El clásico. Entonces tenías que armar los equipos. Los que eran de la U no podían jugar en la Alianza porque ellos eran de la U por familia, por convicción, porque realmente seguían el fútbol. Uh-huh. A mí me importaba un pepino en cuál equipo estaba. Yo quería jugar y uno era muy bueno jugando. Así que no tenía mucha opción de elegir. Entonces, ya después de esto fue como que, Alianza pues, soy Alianza. Y esa es la única razón. Y mis amigos me tenían prohibido decir, tú no puedes decir que eres hincha, porque el hincha se sabe cuál es la posición en la tabla. Claro. Va hablando de posiciones, estadio. Tú probaste posición de arquero. Sí, pero no era tan bueno. O sea, es que el arquero era el que peor jugaba, siempre te mandaban al arco. Ya, oye, este no juega también ya. O sea, yo calculo que tú de chivolo ya tenías una estatura más o menos de repente mayor que el resto y decía, puta, si no funciona arriba, al arco, ¿no? Es que en el barrio casi todos éramos altos, todos éramos casi la misma talla. Ya. Entonces no era como que yo sobresalía. No, uh-huh. Éramos casi el mismo tederín todos. Todos compraban la misma leche, de todas maneras. Había un par que eran más altos. No se habían todos. Visto afectados por la leche de No, para todos nada. Ustedes se seguían tomando de tarro. Y agua del parque. Y, o sea, esa es la razón por la cual entro. Y digamos, sí había esto de que, oye, jugamos en el partido de fútbol todo, pero el arquero lo rotamos, ¿ah? ¿Eh? No claro. Es que el peor se quede ahí. Obviamente la gente ajustaba cuando yo tenía que salir a jugar, ¿no? Pero sí, digamos que en la posición que más jugué fue en la de defensa. Porque yo te metía machete en las patas. ¿Ya no juegas ahora? No, porque hace 7 años cuando me operé el corazón, el doctor me dijo, de todos los deportes que puedes hacer, probablemente los que tengan contacto hay que evitarlos. A ese tema me quería llegar también. Hay un momento a ti como que empiezas a tener este problema en el corazón. ¿En qué momento de tu vida te coge? En un momento que estaba súper estresado tocando con la banda. Con Zen, ya. Con Zen. No eran buenas épocas, no estábamos muy bien. Y estamos hablando de, o sea, la Larrañaga y tú forman Zen. Ya no estaba Diego. No, y en ese momento estabas con los gemelos. Ya estábamos trabajando con los gemelos. Estabas tú, había formado Zen nada más para recuperar esa parte. Zen, que era este demo que ustedes, bueno, sí. En su momento lo presentan a Sony. No funciona el deal. Pero no te llegué a contar el final de lo de Sony. Claro, o sea, ¿cuál es? Digamos, no firmamos con el esto, me quedé con la rabia. Y el pata dijo, chicos, les deseo mucha suerte, ojalá puedan trabajar con un productor y más adelante, qué sé yo, ¿no? Claro. Me fui, obviamente, deseándole que se vayan al diablo todas las bandas que habían firmado, que se vaya a la mierda Sony, que se vaya a la mierda todo el mundo. Porque me hicieron perder el tiempo. Claro. Pero ¿dónde vino la revancha? Cuando Coca-Cola sacó con el comercio un compilado de música, fueron como una sección de 3 discos, creo, con lo mejor del rock nacional. Nos invitaron a ser parte de este compilado, con una o dos canciones, uh-huh. De este demo, mañas. Y lo más gracioso que me... esa fue probablemente una de las revanchas más hermosas que he tenido en mi vida. Cuando fuimos a la reunión para firmar los contratos y recibir los cheques, uh-huh. Entré a la oficina, no me acuerdo si era la oficina de Coca-Cola, uh-huh. Y estaban en una mesa grande, uh-huh. Y estaban sentados los de Sony y otras disqueras más. Si no me equivoco, estaba Jemsa, cuando en ese Jemsa estaba con Amén en esa época, uh-huh. Si no me equivoco. Y otros, entre otros. Los únicos músicos... Ahí éramos nosotros, Diego y yo, que habíamos ido a firmar. Y cuando nos sentamos, todos los de las disqueras nos miran, como diciendo, chumas. O sea, ¿qué pasó?
nosotros como músicos, esa que fue una muy buena plata, la recibimos íntegra nosotros. Yo tengo de buena fuente de los mismos músicos, me dijeron que algunos nunca vieron un centavo de esa plata, u otros vieron tan poca plata que dije, oye, ¿cómo puedes haber recibido eso? ¿Eso te han dado la disquera? Sí. ¿Y ustedes como independientes recibieron todo? Por supuesto. Y probablemente esa fue la única plata que deben haber ganado de regalías de ventas de discos o qué sé yo de la disquera. Porque la disquera no sé si invertía o no invertía. Pero y hay dos o tres... Uno, no sé si Dolores de Lío al poco tiempo se separó y Madre Matilda también desapareció del mapa al poco tiempo y ahí murió el chiste con Sony. La única banda que quedó, creo, trabajando un tiempo más con ellos fue Líbido. Tengo entendido, por Toño alguna vez me contó que como que ni fu ni fa, no fue wow, no fue la gran cosa. Pero me di ese gusto de sentarme con todos y ver la cara de todos mientras que todos firmaban y eran como, ¿no? Tú vienes porque estás vendiendo un paquete, yo vengo porque a mí me han llamado directamente, ¿no? Claro. Sobre todo por las disqueras. Esa fue mi única revancha. Tú llegaste, o sea, La Rañaga y tú, Arman Zen, sí. Nuevo disco, que es este demo que tenían, lo había presentado Sony. Ajá. ¿Cómo es que a ustedes les llega esa primera canción en MTV? Que de alguna manera es lo que para ustedes termina de reventar todo, ¿no? Que me parece que es Sol, si no me equivoco, la primera canción. Es el primer video que hicimos que fue con Percy Céspedes. Creo que la idea vino por Percy Céspedes. Percy Céspedes... Eso es otra cosa interesante porque yo creo que de repente de todo ese boom se ha hablado mucho de las bandas y tal, pero... ¿Cuál es el rol que juega Percy Céspedes? A mí me queda claro que es bastante importante, ¿no? Porque nosotros habíamos visto, veíamos con nostalgia y con un poco como de, no sé si decir envidia sana, ¿no? De ver que otras bandas sí hacían videoclip, como Dolores del Lirio, pues, ¿no? Que hacían unos videoclips bien pajas. Uh-huh. Y de hecho, creo que fue Percy Céspedes nos contacta para trabajar a hacer un videoclip. Y coincidió que Percy había hecho los videos más interesantes de Dolores. Pucha, en uno dijimos, ya, monstruo, no había mucho presupuesto. Con él hicimos Sol, con él hicimos Desaparecer, de ese primer disco. Y ahí, si no me equivoco, esa fue la época en la cual Líbido ya había ganado cierto terreno, había, uh-huh, no sé si nominado o ya había ganado un premio, y se despierta todo este interés, ¿no? Por los premios, por lo que significaba la fiesta. El hecho es casi como el Oscar, pero de la música, claro, entre comillas, ¿no? Ellos ya habían ido a una lengua, digamos. Exacto. Y se despierta todo este interés por el rock nacional. Uh-huh. Y viene este boom. Nosotros empezamos a mandar nuestro material, como cualquiera. A todas partes. A MTV, en verdad, porque no, claro, había más. Tenían un video con Percy que lo habían grabado, lo mandaron a MTV. Lo mandamos. Y en ese momento, ¿cómo era? Yo siempre me preguntaba cómo era. ¿Mandabas, había un correo, entrabas un código postal? Entrabas a la página web. Uh-huh. Y te decían cómo mandar tu video, llenabas un ojito, uh-huh, unos formatos y lo mandabas como... O sea, no había esa necesidad de ir a hacer lobby, de no oye, compadre, ¿no? He venido hasta acá, te invito a comer. Cosa que sucedía mucho en el ámbito local. Claro. Allá ellos te recibían tu material encantado y sin decirte nada te escribían un día y te decían, por si acaso, la próxima semana empiezas a rotar. Lo que sucede en adelante son que la gente vote, llame por teléfono, escriba a la página y tal cual, cuando pedíamos que la gente escriba, ¡pum!, el video entraba, escalaba. De hecho, gracias a eso, el tercer disco de la banda entró dentro de los 50 discos más importantes de 2007 en Rolling Stone, Argentina. Uh-huh. En el año 2003 o 2004, Desaparecer quedó entre los videos más importantes del año en todo Latinoamérica, uh-huh, entre tipo de los 5 primeros puestos, una cosa de los 10 primeros puestos, ¿eh? Uh-huh. Y nosotros nunca movíamos un dedo al respecto. De hecho, no era el reflejo de lo que pasaba en las radios. Las radios tocaban un poco lo que empezaba a moverse en MTV. Uh-huh. O sea, La Ley, claro, porque toda esa ola de bandas peruanas que llegan a MTV, uh-huh, Líbido, CNTK, empiezan a sonar en las radios a raíz de MTV. A raíz de MTV. No es que las radios peruanas los potencian para llegar a MTV. O en el caso de Zen, ¿cómo más fue? O menos. Si no me equivoco, Radio América había empezado a tocar al Líbido y tenían ahí un... Radio América tiene una hora, me parece, una hora de rock peruano, si no me equivoco. Sí, ellos tenían, si no me equivoco, en esa época, o
por ahí el que, la persona que era manager de Livio en ese momento había trabajado, conocía gente en Radio América y ahí empezaron un poco ellos, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezó un poco este este interés. Pero después cuando vino este boom en TV y ya las radios un poco se fijaban en lo que sonaba en TV, ya entraba La Ley con Aquí y todas esas canciones. Las radios locales empiezan a convocar a tocar a las bandas que estaban sonando en TV, las bandas locales. Y me acuerdo una vez que nos llamaron de las radios, se juntaron con nosotros, oye chicos, qué gusto, encantado de conocerlos, qué buenas canciones que tiene, vamos a empezar a programarlos desde ya. ¡Qué paja, monstruo! Como nos miramos como diciendo, ¿y qué viene después? ¿Dónde está la caja? ¿Hay que pasar por caja? ¿No? Claro. Ya, sírvete. No, todo muy bien. Maña, maravilloso. Claro. Y de pronto empezamos una semana a sonar en las radios. Dos semanas. ¡Monstruo! La gente, oye, ¡qué paja! Y de pronto, fuera la programación. Oye, aló, aló, no te escucho. Ya no nos contestaba, no reaccionaba. Y dice, ¿por qué si me has invitado a tu oficina a tirarme flores, a decirme que voy a entrar a programación, por qué ahora me sacas? Claro. Si, y no me quieres, ni siquiera me quieres decir, oye, de repente no sé, pues no, ya tu canción no funcionó, qué sé yo. Dame una razón, ¿no? Sí, dime, por último dime, no me caes mal, pues no te voy a pasar. Cero. Y cuando nos encontramos, de casualidad en un sitio era... Oye, pero ¿y qué fue, compadre? Te estaba llamando. Uy, no, lo que pasa es que estoy ocupado. Mil excusas, pero nunca te decían la razón por qué. Ya te voy a volver a programar. Lo que pasa es que hemos tenido que sacar las canciones porque estamos con un tema de survey y estas cojudeces. Y de pronto un amigo en la radio me dice, Cholo, te han sacado de la radio. Pero dime por qué. Porque han llamado al manager de una banda importante a decir que o los tocan a ellos o te tocan a ti. Y le digo, no me puedes decir eso. Dime que estás mintiendo. Me dijo, ¿yo por qué tendría que mentirte? Yo he escuchado eso, yo he estado ahí cuando han llamado por teléfono y han puteado al programador diciéndole, ¿cómo es posible que toques a estos compadres y tienes que sacarlos? Uh-huh. Éramos competencia. Y cuando vino la premiación, cuando vino las nominaciones, estábamos varias bandas compitiendo. Pero la única banda, o sea, todos eran... Todos los días, saludos a Zen, saludos a fulano tal, a sultano tal, todos nominados, qué felicidad. Vamos a poner una canción de tal. Y vamos a poner otra canción más de los nominados en MTV porque se viene la fiesta, se vienen los premios. Y todas las radios están con credenciales. Incluso me acuerdo que en un momento las radios transmitían en los MTV a través de, como en vivo. Todos estaban con sus credenciales para ir a los premios. Porque era un evento grande, muy importante. Y me acuerdo que yo escuchaba y decía, qué loco, ¿no? Nos mencionan a cada rato, mencionan a todas las bandas, pero somos la única banda que no le tocan un puto tema en la radio. ¡Ni uno! Y no sabes el gusto que me dio cuando en uno de los programas Prime estaba de moda esto de levantar el teléfono, ¿no? ¡Aló! La gente llamaba, claro. Y llamó una chica y dijo, yo no entiendo por qué ustedes dicen apoyar y hablar de las bandas, se llenan la boca hablando de todo esto, no le están haciendo ningún favor. Uh-huh. Ustedes están tocando las canciones de todas las bandas nominadas y no han tocado ni una canción de Zen. Mejor no los mencionen si no los van a tocar, no le van a tocar una sola canción. Para mí fue como... Esa chica era Karina. Era Karina. No, era Karina, no era Karina. O sea, Karina casi chocó el carro de la emoción. Claro. Y los locutores fue como, no, nada que ver, hemos tocado. No hemos tocado nada, estamos vetados en las radios. Claro. Es más, yo oye, antes de que suceda todo esto, hay una radio a la cual yo sí llevé llevamos nuestro disco, nos sentamos con el programador, un tipo encantador, chicos, lo máximo, guardó el disco. Claro. Nunca pasó nada y poco tiempo después nos invita Sergio Galeani, tenía un programa en la noche. Insomnio. Cholo, quiero que vengan acá porque tu canción está reventando y ¿en serio, bro? Llegamos a hacer la entrevista. Oye, Sergio, gracias, lo máximo, pucha la raza. Y le digo a Sergio, oye, Cholo, ¿y cómo así la canción? Y me dijo, porque lo que pasa es que acá en la radio hay una gaveta, hay un cajón, donde se ponen todos los discos que van a votar, que no sirven. Uh-huh. Y yo me doy la chamba de sacar ese cajón y ver qué cosa hay, y escucho. Y ahí si algo me parece interesante, yo tengo la libertad de ponerlo en mi programa. Y encontré tu disco, puse esta canción y la puse en mi programa y ha pegado. Antes de que tenga su programa en televisión. Uh-huh. Yo le dije, ¿me estás hablando en serio? ¿Mi disco estaba en la gaveta de esto? Me dijo, sí, ahí lo encontré. O sea, eso se iba a ir directamente a la basura.
Y yo dije, ah, la mierda. O sea, este tipo que nos habíamos encontrado varias veces, el tipo encantador, que me decía, brother. Y que incluso cuando la canción empezó a sonar en el programa de Sergio, me lo encontré y me dijo, oye, qué monstruo, qué éxito la canción, qué bueno que está en la radio. Y yo dentro de mí decía, no puede ser tan hipócrita, claro. Tan hipócrita si has tirado mi disco a la basura. O sea, y esa es la historia. O sea, y esa banda que te cerró, cuyo manager quería que tú no suenes, es una banda que estaba, digamos, en esa época en la misma órbita que ustedes. Digamos sonando que afuera en MTV y tal. Sí. Y es una banda que yo calculo, ustedes han tenido problemas también hasta años después. Mira, no podría decir más porque no tengo una prueba física. O claro. sea, si tuviese una grabación, te diría, sí, man, ya. Intuyo que sí, que puede ser una banda que por supuesto que los conozco. Intuyo que también entiendo que hay, digamos, cuando sientes que tu negocio se ve afectado por algo, tienes que cuidarlo y tienes que utilizar todas las herramientas posibles, claro. ¿no? O sea, una cosa es el negocio, otra cosa es la amistad. Y ¿Con qué código? Entiendo por ese lado. Formas. Exacto. Y mira, nunca me hice problemas por esas cosas. Yo dije, o sea, si alguien... Claro, porque yo, o sea, con lo que te conozco y tal, yo sé que tú nunca has tenido ningún rencor, no particularmente... Es más, cuando a mí me toca cantar, tocar, compartir escenario con alguien que yo sé que es más talentoso, mucho más técnico, con mejor desenvolvimiento, con mejor técnico, mejor técnica, con mayores capacidades más virtuoso, de show, claro, más virtuosos, pero no solamente como persona, como músico, sino como producción, para mí eso es inyección de adrenalina, es un boost, es como que, uy, ¿entiendes? Te motiva, claro. Me motivas, me prendes una palanca dentro de mi cerebro que dices, brother, tu misión es entrar, pararte ahí, y con lo que tú tienes, te vas a poner igual o arriba, o sea, vas a dejar tu ahí arriba. Entonces, cuando a mí la gente me dice... Me parece eso bien chévere tuyo, porque claro, es normal en un ambiente musical, entre futbolistas hay comentarios de otros futbolistas. Sí, claro. Entre rockeros hay comentarios de otros rockeros. Y alguna vez, creo que cuando hemos hablado de esto, me da la sensación, quiero decir que tú siempre has sido muy justo y además muy autocrítico. También debe ser de las personas más autocríticas con su trabajo que yo he conocido. O sea, tú eres el primero que ha dicho, puta, esa canción en verdad era una mierda. Como también alguna vez te ha tocado una banda que te ha teloneado a ti y tú has dicho, puta, no sé por qué acepté, todos eran una mierda. ¿Manjas? ¿Tienes sí. esa manera de con la misma, de repente, crudeza que has criticado otras bandas en su momento? Aceptar que... Haz lo mismo con los tuyos, ¿no? Sin duda. De hecho, soy recontra crítico con mi banda. Pero hay algo que probablemente no lo he comentado nunca. Voy a arreglar el pellejo. Pero esta es una anécdota que muy poca gente la sabe. Nosotros, ya cuando venía esta... Cuando Quédate había llegado al número uno de radios. Con Quédate vino como un refresh de todo eso. Era como que las radios me dijeron, es como que ya es medio imposible vetarte con esta canción porque la gente la está pidiendo. Claro. ¿Ok? Estamos hablando que Quédate probablemente el hit más grande. Quédate fue en el 2005. O sea, fue casi como... Tuvimos como un vacío entre el 2003 y hasta el 2005 que salió Quédate. Claro. ¿Ok? Casi 2 años como que estábamos, pero no estábamos para los medios. Cuando entra Quédate, llega a su punto máximo, 2005, 2006. De esto no me voy a olvidar. Nosotros empezamos a trabajar con un manager y decidimos... O sea, vino un empresario y me dijo... Oye, ¿te gustaría estar en este festival? ¡Claro! ¿Cómo no? Perfecto. Entonces, ¿tú me puedes firmar una carta que de compromiso que vas a estar el próximo año en el festival? Sí, claro, te la firmo. Pasó un año y apareció el empresario. Un grupo de empresarios. Y nos dijo, oye, bueno, chicos, se nos viene el festival. Perfecto. Un favor, Cholo, le digo, lo que pasa es que en este año ahora estamos trabajando con un manager. ¿Puedes hablar con él? Sí, pero... Tú tienes un documento firmado donde dice que quieres tocar. Oh, perfecto, encantado. Por supuesto, y quiero tocar. Pero ya no lo veas conmigo. Míralo con esta persona que se encarga de canalizar todo esto. No hay ningún problema. Cuando llamaron al manager, el manager le dijo, perfecto, muéstrame el documento. No, acá está. Ah, sí, acá está el compromiso de querer tocar. Pero la banda cobra.
No, pues compadre, ¿cómo me vas a cobrar? Eso es un compromiso que vas a tocar gratis. No, cholo, ya una vez hicimos esto, pero esto no es eterno, manjas. O sea, contribuimos, ahora hay que pagar. Teniendo en cuenta que además está en una cúspide con un tema sonando y ya, tal, y querían que tú toques gratis. Ya habías pasado, ya Quédate se había posicionado, claro. Video y canción. Y pasó, dije, bueno, recibí una llamada de esta persona que está en speaker, rodeado de gente muy importante, y trataron de amedrentarnos como diciendo, oye, mira, estamos reunidos acá con Sutano, Fulano, Megano, gente muy importante del medio, cabezas de, dueños de, te están escuchando y quieren saber si todavía continúas con tu compromiso, porque hemos hablado con tu manager y tu manager dice que, bueno, que hay, cobrar. Hay que cobrar, pues no hay que pagar, y eso no es lo que habíamos quedado. Le digo, cholo, escúchame, yo te dije que todo hay que verlo a través de esa persona y si hay que pagar, hay que pagar, le digo, aunque seas una oferta de lo que, o sea, plata, con estas cabezas de la gente que me estás hablando, plata no falta, o sea, ¿entiendes? Lógico. Y tampoco te estamos pidiendo $1,000,000 como los Rolling Stones. Bueno, muchas gracias. Y después recibí una amenaza. Me dijeron, una amenaza, no como te voy a matar, pero fue como, cholo, no sabes lo que has hecho con... O sea, finalmente no estuvimos en el festival y me dijeron, cholo, no sabes el error que has cometido. Yo no sé si estás mal asesorado por tu manager o no, pero créeme que a estas cabezas de gente importante, muy importante, muy influyente, con mucho poder adquisitivo en este país, no les ha caído para nada. Imagínate, mucho poder adquisitivo que no querían pagar. Creo que estamos cobrando 3.000 soles. Ese es el bolo. Gente con mucho poder adquisitivo, muy, muy poderosa en los medios. Claro. No les ha caído bien la noticia de tu salida de este festival. Y créeme que van a hacer hasta lo imposible para vetarte y acabar tu carrera. Yo te diría desde ya que vayas buscando otra chamba. Tal cual. Yo me acuerdo que estaba moviendo mis cosas y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Claro. O sea, si me estaban amenazando los poderosos que tienen plata de que mi carrera está acabada porque no quise tocar, porque no quisieron para pagar. Para que te paguen 3 lucas, claro. No sé si eran 3.000 soles. Deben haber sido 3.000, 4.000 soles. Ya. ¿Entendés? Fui y dije, está bien, que lo intenten. Si tengo que chambear otra cosa, no importa. No me sentí mal, me sentí bien. Dije, que lo intenten, brother, claro. Que lo intenten. ¿Te motiva la adversidad? Por supuesto. Aquí, que te digan que no puedes, que no eres capaz de hacer esto, no eres capaz de hacer lo otro. De hecho, soy cantante por eso, porque veía que no podía, o sea, no sé, escuchaba canciones de Bon Jovi y dije, puta, no puedo cantar como Bon Jovi. Nadie nace cantando como Bon Jovi, man, es high pitch, imposible. Decía, tengo que aprender cómo se hace. Y me metí a clases, aprendí acá, aprendí allá. Y me movía de un lado para otro. Buscaba, de alguna manera, recurseármelos como para llegar a eso. Y cada vez que me he propuesto algo, aprendí que al principio le tenía miedo a los retos, ¿no? Decía, no, ¿para qué me voy a complicar la vida? Yo estoy feliz donde estoy. ¿Para qué voy a querer llegar hasta ese punto si no, no? Y decía, ¿qué paja es pretender llegar a un sitio donde no conoces, no sabes qué es lo que va a pasar, ni siquiera sabes cómo lo vas a lograr? Y y vivir esa aventura de, vamos a ver qué pasa. Estamos en el bajísima. En 2006, cuentas más o menos tú, que llega este momento. 2006, hasta que pasa el diagnóstico que tienes en el corazón, ¿cuánto tiempo pasó? No, eso pasó bastante después. Esto debe haber sido año 2010. Yo ya estaba trabajando como solista. Ya, claro, ya Zen se había separado y el furor de Zen había bajado. Y tú te encontrabas, me decías, en un momento un poco complicado. ¿Musicalmente o...? Yo ya estaba trabajando como solista. El rock había caído un montón. Uh-huh. De hecho, parte de la ruptura de Zen y el desencanto de los músicos en general era porque el rock... La ola ya había pasado. Digamos. Ya había pasado la ola. Las radios habían mutado. Uh-huh. Ya no existía radio rock, excepto W9, que es rock en inglés. Y todo lo demás era... O eras un artista pop electrónico o eras... El reggaetón toma más fuerza. Reggaetón. Y la cumbia, incluso la cumbia ni siquiera todavía estaba muy... Había desaparecido un poco. Y claro, yo cuando me salgo de Zen y empiezo un proyecto solista, mucha gente dirá, bueno, pero ya tenías un recorrido, tan difícil no fue. Olvídate, compadre. A los mismos canales de televisión que yo había entrado haciendo mi playback en el mañanero, en el noticiero más importante, en la hora más importante. Te había sentado con Fiorella Rodríguez. Claro, o sea, de ahí...
cuando llegaba con mi guitarra, ah, hola, Joan, ¿cómo estás? Oye, ¿y la banda? No, ya no vengo con la banda, voy a ser solista. Uy, cholito, apágame la cámara. Así. Así, así, tal cual. No estás con la banda, como solista, producto nuevo. Un favor, compadre, ¿puedes hacer esa cola con los comediantes, las BDs, todos los wannabe que quieren entrar recién a hacer, a entrar a televisión, como sea, sean, tengan o no tengan talento? Hazte esa colita, men, y cuando te toque tu turno para hacer tu payasada, te prendemos el micro. Claro. Y tú decías, ok, me voy para el fondo. No tengo ningún problema, me paro ahí. Y claro, esa era la época cuando la gente salía a la televisión a hacer escándalos, a hacer estupidez y media. No necesariamente demostrar un talento en algo. No ha cambiado mucho tampoco. No, bueno, pero... Sí, no ha cambiado mucho. Pero digamos que en esa época era como que te encontrabas con todo el mundo. Era como que era un tour de programas y canales. Uh-huh. Y tuve que empezar a tragar polvo. Y otra vez sentarme con mi guitarra y tratar de convencer al entrevistador, uh-huh, ¿no? De que era un artista que tenía algo que decir, tenía una canción, qué sé yo. De pronto me llaman a una serie, entro en una serie, o sea, como música, y empiezan otra vez a hacerse la conocida las canciones, y de alguna manera, como solista, empecé a despegar. Uh-huh. Y pero nunca fue nada fácil, porque incluso hasta me llamaban los empresarios, Cholito, para que toques tus canciones en el festival, ya, monstruo, todos los contratos, todo. Y ahora, ya, ¿puedes pasarme luego de la banda? No, lo que pasa es que ya no hay Zen, estoy trabajando como solista. Uy, compadre. Uy, pucha, que no va a funcionar. Y te bajaban del coche. Ya, mira, compadre, espérate, no me bajes del coche. ¿Y te podían poner exen, algo así? No me bajes del coche, págame un poco menos, uh-huh, déjame estar ahí. Sí, pero con toda así esa me empezaba a ganar un espacio, ganarme a la gente y qué sé yo. Y en un momento de esta tensión, de esta transición y de pelearla de nuevo, uh-huh, yo ya había sido papá por primera vez poco tiempo antes, 2 años más o menos, y eso te cambia un poco la vida, ¿no? Ya no eres tan pendejerete, sino ya tienes que tomarte las cosas un poco más en serio. Uh-huh. Y en ese momento tengo un problema con la visión, comencé a dejar, uh-huh, a no ver bien, hice todos mis exámenes y resulta pues que tenía una válvula defectuosa en del corazón. Y que los médicos me decían, bueno, tenemos que operarte, ¿no? Y cuando te dicen que es operación de corazón abierto, ¿no? Que te abren toda la caja torácica para sacarte una pieza malograda. Sí, pues no, un poco medio que... Y si todo sale mal... Ahí queda. Sí, ahí queda, mañana. Acá muere el payaso. Literalmente. Literalmente muere el payaso. Acá muere el payaso. Acá muere el músico. Y pero la verdad es que entré confiado, o sea... Si le preguntas a mi familia, a mi esposa, es como... Ellos están más preocupados que tú. Ellos están súper preocupados. Le decían al médico, pucha, hicimos todos los exámenes previos, salió la operación. De hecho, algunos amigos, algunos medios se ocuparon del tema y cuando incluso trataron de ver, oye, ¿qué te parece si lo exageramos un poquito más? No había yo no tengo esa necesidad de hacer esas, claro, cosas. O sea, no quiero que la gente me recuerde como, ay, pobrecito, escucha su canción, claro, porque se le ha jodido el corazón. Cuando estabas tú en esa camilla y estaba ahí la anestesióloga, sí, lista para ponerte la inyección, sí, ¿qué fue lo último que le escuchaste decir? No te preocupes que no le voy a decir a nadie. Claro, porque, o sea, yo no estaba preocupado... Entro en la camilla y lo primero que hacen antes de entrar a esta operación es que viene un doctor, claro, una enfermera y te da tu máquina a afeitar, tu toalla para que te bañes, pero tienes que afeitarte todo el cuerpo, pues, ¿no? Uh-huh. Lo cual para mí no es, o sea, no es gran cosa, ya me he afeitado el cuerpo otras veces y qué sé yo. Pero la diferencia está que ahí vas a ir calatito, pelado en tu camilla a un sitio donde te van a quitar todo y te van a operar, ¿no? Y es como... No es probablemente la situación en la cual... Alguien quisiera estar, claro. La gente te quiere que te vean. Y claro, entro ahí y veo que estaba la anestesióloga, el anestesista y 2 enfermeras más. Y entro, pues, y la sala de operaciones es una sala fría, ¿no? Es aire acondicionado.
Entonces yo entro y digo, hace frío, ¿no? Hace un poco de frío acá, ¿no? Y le dice, cagan de la risa porque esto lo deben ver todos los días, ¿no? Y la chica me dice, ya estás peladito, ya, no te preocupes que acá te vamos a tratar bien. ¿Te reconocieron? Sí, 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 porque en el hospital... ¿Se sabía? Sabían que era músico y me trataron con mucho cariño, la verdad. Uh-huh. Y me dijeron, no te preocupes que acá después nos tomamos fotos contigo, acá te vamos a conectar a esto, es un respirador, tu corazón lo conectamos con esta máquina... Y esto va a salir mosto. Tú en un par de horas, en unas 6 horas vas a estar despierto, muerto de risa. Y yo, el anestesista, ya cuando te calatean porque te empiezan a echar pues, unos líquidos, ¿no? Uh-huh. Y la mayor, ¿no?, me mira y me dice, no te preocupes. Tú cuentas hasta 5 y no les vamos a decir nada a nadie. Y yo estaba, 1, 2. Ya, claro, o sea, ya fue súper gracioso. Y después ellas me han ido a visitar al cuarto, al postoperatorio, y nada, harto cariño, me trataban muy bien. Estuve 3 días, o sea, yo tenía 2 días, 3 días, tenía claro que tenía que recuperarme rápido para salir, porque no me gusta estar en el hospital. Y no soy, como no soy muy... ¿Cambió tu vida con eso? No lo sé. O sea, haber tenido, digamos, el final de todo tan cerca. Sí, algo sí cambió. El doctor, lo que pasa es que muchos doctores pensaban, antes que descubrieran que yo tenía esto en el corazón, esta pieza fallada, pensaban que yo sufría de un cuadro de estrés. Sí, en ese momento andaba medio estresado, pero nunca he sido un tipo muy, muy estresado, ¿no? No sé, uh-huh. Nunca me he considerado un tipo así tenso, estresado. Sí pasó que después de eso... Cuando estaba con el cardiólogo ya después de mis chequeos, dije, Doc, ¿y para el futuro qué debo hacer? No te estreses. Suena relajado, no te estreses, claro. ¿No? Pero no te estreses. O sea, si no puedes solucionar un problema, ¿qué vas a hacer? Y creo que después de eso, si hay algo que sí siento que ha cambiado, es que no... Si de por sí no soy un tipo muy estresado, con esto es como que ya... Mucho menos. Muchísimo. Recuerdo yo que eso era parte de lo chévere que era cuando estábamos trabajando también. Ajá. Tienes una manera de tomar las cosas bastante positiva. Digamos... Sí. Liviana en el sentido donde no le das mayor Tanto, no asumes un estrés mayor en las cosas, ¿no? Y lo que no significa que no te lo tomes en serio, que no seas responsable. Pero, eres una eso está fuera de duda. Claro. Pero es parte de tu actitud esa sí. Manera, ¿no? O sea, de hecho soy así en todo. Uh-huh. Oye, hay que hacer esto. Vamos a hacerlo. Oye, ¿pero cómo lo vamos a hacer? No sé, vamos a ver qué sale. Pero si no nos mandamos a hacerlo, o sea, si no empezamos, nunca vamos a saber. Y me he pasado de hecho... Probablemente por esas razones que de alguna manera yo siempre he tratado de tener las riendas de la banda y de mis proyectos musicales, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, se me ocurren tantas cosas y soy tan impaciente por querer hacerlas que necesito yo estar ahí, ¿no? Ahora, soy muy bueno para impulsar las cosas, pero no las continúo mucho. O sea, mi defecto es que no soy muy... no tiendo a continuarlas mucho. Claro. A menos que vea que los demás se suman. Si veo que todo el mundo le mete, continuamos. Claro. Pero cuando veo que avanzo solo y que los demás están como que, todo va muy bien, todo va muy bien, ¿no? Pero no, claro. Nadie rema contigo. Llega un momento que te cansas y dices, ok, está bien. Vengo kilómetros remando solo, ¿entiendes? Cargándome a todos ustedes encima y nadie rema nada. Todo el mundo dice que todo el mundo es a tres. Vamos yo, vamos bien. Pero nadie rema. Un momento dices, váyanse al carajo, ¿no? Y tiras todo. Eso sí, y eso me pasa porque soy, no sé, es como te digo, oye Carlos, se me ha ocurrido que deberíamos hacer pasteles y vamos a hacer plata. Y tú me vas a decir, qué buena idea, Joan. Y yo te voy a decir, no, escúchame, vamos ahorita a comprar harina. Yo no sé cocinar, vamos ahorita a comprar harina, vamos a ver qué pasa, pero hay que comprarla ahorita. Uh-huh. Y en la noche tienen que estar horneados nuestros primeros queques, ¿entiendes? Uh-huh. Tú dirías, hay un proceso, claro. No, yo quiero ahorita, ese soy yo. Ahorita tengo, o sea... Yo inicié este proyecto para mostrar algo, una faceta distinta que de repente no se ve en otras partes. Y así de repente la gente no sabe que tú tienes una faceta distinta a la de cantante, que me gustaría cerrar con esto, que es tu faceta de empresario, que es hace algunos años, y tú tienes una marca de zapatos.
Así es. ¿Cómo se llama la marca? La marca se llama THZ. Inicialmente no son particulares porque son, o sea, los zapatos que hoy se pondría es que cuando tú, Axl Rose es que cuando, son esos zapatos. Cuando estábamos en el canal y tú me hablabas, me decías, ¿cómo va THZ? Yo no sabía si te estabas burlando de mí o por el nombre o no, pero es interesante. A ver, uh-huh. THZ, la gente dice, ¿y por qué le he puesto THZ? Porque cuando fui a registrar el nombre de los zapatos, quien alguna vez ha pasado por el registro de algo, registros públicos y tal, es un drama, porque es un drama. La cosa es que en ese momento tenía que tomar una decisión. Los nombres que había llevado como alternativas estaban tomados y no había forma ni siquiera de acercarme a esos nombres ni en otro idioma, ni ningún idioma, ni nada. Claro. Y me dijo, si tú no me das un nombre ahorita, ¿entiendes? Vas a tener que volver a pagar un culo de plata y regresar y otra vez vas a tener con tres nombres. Y esos tres nombres, si están tomados, otra vez vas a tener que regresar, pagar y hacer esto. Dije, no. Así que dije, lo único que nunca está tomado son los apellidos, porque encima de apellidos no es tan fácil, es medio jodido. Uh-huh. Pero esta es una empresa que empecé con mi esposa. Uh-huh. Porque nos gustan los zapatos, porque nos gusta viajar y ver marcas y ver cosas y estilos y qué sé yo. Y dije, bueno, entonces que lleve algo de los dos. Y puse, la marca en verdad es Thomas Hertz, que es Toma por Tomasevich y Hertz por Hertz, se la pide mi esposa. Uh-huh. Entonces la marca es Thomas Hertz. Pero cuando presenté, dije, oye, a la familia, no, mire, hemos hecho esta marca, se llama Thomas Hertz, que a mí suena súper cool, ¿no? O sea, es como que, y encima se pronuncia Thomas Hertz, así es. Para mí era como que paja, ¿no? Suena como claro, que europeo, no sé para todo. Y la familia me dice, ¡ta qué guachafo, weón! ¿Cómo le vas a poner, cómo es que vas a hacer esa guachafada? Y yo me quedé como, me sentí medio huevón al principio, pero después dije, no. Ahora, sí entendí que Thomas Hertz era un poco largo y como todas las marcas suelen hacer su nombre largo, claro, pero su abreviación. Y así es como termina THZ. Y THZ vino esta iniciativa de, primero, seguir creando cosas. O sea, yo tengo la... Tú diseñas los zapatos. Yo diseño, o sea, no he estudiado diseño, no, pero digamos, me siento con las personas que fabrican, claro, finalmente con los artesanos. Y le digo, ya quiero esto, hazme esto, hacemos una prueba, sale horrible, lo corregimos, súbeme la lengüeta. O sea, yo he atestiguado un poco la dedicación que tú le has puesto a este proyecto, ¿no? Porque lo sí, vienes gestando hace un tiempo. Lo que pasa es que, como yo nunca he vendido, nunca he trabajado en una zapatería. Porque te he visto viajar a ferias de afuera para buscar plantillas, para buscar maneras de optimizar tu negocio, ¿no? O sea, sí. ¿No? Eres como un emprendedor de gamarra, tal cual. Tal cual. Te las has buscado, ¿no? Todavía me las sigo buscando porque todavía siento que la marca está en crecimiento. Está en crecimiento, o sea, recién está empezando con toda esta nueva forma de comprar en internet. Pero sí creo que lo que hago es un reflejo de mi estilo, de mi personalidad, tanto para hombre como para mujer. O sea, lo que yo le vendo a la gente es lo que yo uso, es lo que yo quiero ver. Cuando, no sé, voy a una tienda y digo, qué feos esos zapatos, yo quiero estos, y esos, claro, son los que hago yo. Entonces, nada, eso es un negocio que recién hemos emprendido, en el cual no tengo ninguna experiencia, nunca he trabajado en una zapatería, ni en una fábrica de zapatos, no sé cuál es el comportamiento del público peruano, nunca he hecho un focus group, hice mis primeros zapatos porque a mí me gustaban, y si a mí me gustan, y si hay gente que me pregunta por las tabas que yo uso, debe haber alguien más que le guste estas tabas. Y la saqué a la venta. Buen diagnóstico. Y empezaron a comprar aquí. Y mucha gente me decía, ¿pero quién te va a comprar ese zapato, ese botín tan alto? Si acá en el Perú todos los hombres son chatos y ese botín le va a parecer un duende. No, acá nadie tiene esta personalidad. Muestra tus zapatos nada más, levanta un poco para... Claro. Bueno. Y resulta que cuando la gente, los hombres iban a comprar, me decían, pucha. Primero, descubrí que los hombres peruanos usan o zapatillas o botines. Odian los zapatos. Uh-huh. Buen punto. Segundo, no compraban cosas más extravagantes o llamativas porque no tenían esa opción. No existía esa opción. Entonces, tú has ofrecido ahora una opción. Yo he ofrecido eso y la gente me dice, pucha, esto es lo que yo quería. Y lo que yo hago es, o sea, no sé, hay un montón de marcas en el mercado que a mí me gustan. Entonces, y es un poco como empezó el negocio, ¿no? Yo me compraba unos botines y decía, ¿qué paja estos botines? Me encantan estos botines.
Y el siguiente año la marca sacaba otra marca, una variación del modelo. Y decía, qué horrible, ¿por qué sacaron este zapato? Han debido corregir esto, 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 el otro. Y así fue como mi cuñada me dice, ¿y por qué no haces tus propios zapatos? Pues no sé, que se puede hacer, ¿sí? Y ella fue la que me enseñó dónde comprar acá estas cosas. Y te fuiste me presentó a los artesanos y así fue como empezamos un poquito. Eso es una lección importante. O sea, otra cosa es que es importante, te tiene que gustar. A mí me encanta ir, seleccionar los cueros, sentarme con los compadres. De hecho, terminando la entrevista, me voy hasta San Martín de Porres para chequear lo que va a salir ahora. Decías ahora, precisamente para terminar la entrevista, y has contado, primero quiero agradecerte porque has contado grandes historias que, para empezar, no las has contado en ninguna otra parte. No, hay muchas que... Muchas bueno, cosas de las que estás contando acá no has contado en ninguna otra parte, no. Así que te agradezco mucho por tener haber preferido estar acá en una conversación entre amigos y haberla revelado. Para cerrar, a mí me gustaría invitarte a tocar una canción con mi guitarra, humilde. Pero no una canción de Zen que puedo googlear en cualquier parte. Me gustaría que hagas una canción que a ti te guste. Una canción que te gustaba de chibolo, una canción que a ti te ha gustado siempre. Una canción que te guste tocar. Mira, soy bueno para cantar los covers dentro de una banda. Uh-huh. Porque eso es otra cosa que de repente no llegamos a hablar, pero otro día lo podemos... Esa conversación da para tres partes. Sí, que es que la gente me conoce con Zen, pero no tienen la menor idea de lo que yo me puedo divertir tocando en fiestas, en bares, en donde sea, covers de canciones que me gustan. Pueden buscar el fanpage de Jovan para tocar 90s, 80s. A mí la gente me dice, no, pero ¿Cómo si tú compones tus propias canciones vas a cantar canciones de otros grupos? Claro. Digo, porque yo soy compositor, pero también soy intérprete. O sea, me encanta interpretar canciones de todas las bandas que me gustan. Uh-huh. Ahora, el problema es que por lo general nunca toco las guitarras en las canciones. Sé las melodías, pero nunca los acordes. Y podría cantarte un pedazo de una canción que para mí este artista... Es muy importante, el artista se llama Robbie Draco Rosa. Uh-huh. Y es importante. Puertorriqueño. ¿Ah? Puertorriqueño. Y es importante porque cuando yo empecé a escribir canciones, no tenía ningún referente en castellano que me llamara la atención. O sea, estaba Soda Stereo, probablemente que era lo más cercano, estaba Cerati, pero en ese momento no los alucinaba, no los sentía, los sentía como que muy. No sé, no me enganchaba con ellos. Ahora me parecen geniales. Pero en ese momento en mi vida, musicalmente, no estaba enganchado con ellos. Y escuchaba bandas latinoamericanas y era como... ¿Y qué pasó con Robbie? Con Robbie, cuando escuché el disco Vagabundo, dije, ok, ¿quién dijo que no se pueden escribir buenas canciones en castellano? Esto es un error. Este es el tipo que hace este tipo de música en castellano, que me está tocando estas fibras que me dicen tú puedes hacer algo así. Entonces es New Orleans a primeros de abril en el 94. Él está condenado a morir por amar demasiado. Si quisieras ahora venir y acabar de una vez con mi vida, te lo pido, blanca mujer, que me lleves a tu eterna guarida. Nadie quiere nada de mí y tú quieres que te quite la vida, pero yo no soy dueño de mí, solo espero la campana de arriba.